era llevada a Estados Unidos y se quitó las esposas para hacerle señales a Bukele. Esta sería María Mejía, alias La Diabla, una mujer que contrató a 5 abogados de Estados Unidos para que tramiten su extradición. Alias La Diabla, por años ha vivido en California, pero regresó al país de la máxima autoridad para visitar a varios salones de belleza que no querían seguir pagando extorsión, y fue detenida cuando salía de un negocio con una mochila llena de dinero. Esta mujer es peligrosa, ya que también cumpliría la función de gatillera, y al ser capturada fue llevada a la fiscalía, donde ha pedido llamar a sus abogados, quienes han presentado varias solicitudes para su extradición, y el fiscal a cargo las aprobó, pero alias La Diabla fue subida a los patrulleros para llevarla hasta su vuelo que irá a Estados Unidos, pero se logró quitar las esposas, y empezó a reírse de la máxima autoridad haciéndole señales. En esos momentos fue regresada a la fiscalía, y por su comportamiento, no será extraditada, y la procesarán por 100 años. ¿Qué opinas tú? ¿Qué se descubrió? ¿Que el fiscal habría recibido dinero para aprobar la extradición a Estados Unidos de alias La Diabla?